Babar. Recuerdos de la infancia. Esa melodía es la canción de los elefantes, que según la leyenda ha llegado hasta nosotros desde el tiempo de los mamuts. Hace muchos años que los versos fueron olvidados. Sin embargo, la melodía permanece. ¿Falta mucho para llegar? No mucho, hijo. Pero díganos, ¿cuánto falta? A la vuelta del camino, detrás del próximo cerro. Sí, eso creo. Todo está como lo recuerdo. Aquí no hay nada para recordar, papá. Solo hay nieve por todos lados. Y árboles. Y más nieve. Estamos a miles de kilómetros de la civilización. Vamos, niños. No es la forma de iniciar nuestras vacaciones. Mamá tiene mucha razón. Aunque yo sentí lo mismo la primera vez que vine aquí siendo niño. Pero fui capaz de descubrir la paz, la tranquilidad y una naturaleza limpia. Un lugar mágico y hermoso. ¡Oh! Esto no lo puedo creer. Antes no existía una ciudad aquí. ¿Ven lo que yo veo? ¡Cancha de esquí! ¡Hurra! Esto promete ser muy interesante. Tendrás que admitirlo, Babar. Ha pasado mucho tiempo, pero estoy seguro de que nuestra cabaña aún permanece como la recordamos. Tienes razón. Niños, eso también les va a gustar. ¡Qué bien! ¡Hurra! ¡Bravo! Eso parece un corral. No veo la cabaña. Ojalá tengamos suerte y encontremos habitaciones en algún hotel de la ciudad. Nada de eso, Cornelius. Una vez que la hayamos limpiado y encendido la chimenea, será tan acogedora como siempre. Pensé que dormiríamos en un iglú. Lo único bueno de este lugar es que no hay bañera. Niños, las camas están esperando, pero con las sábanas congeladas. ¿Dónde pondremos todo esto? Aquí no hay refrigerador. Paciencia, todo será más agradable apenas Cornelius encienda el fuego. ¡Por fin está encendido! ¡Hurra, Cornelius! ¿Babar? ¿Babar? ¿Qué estás mirando allá afuera? ¿Qué? Oh, no, nada, Celeste. ¿Quieren ir conmigo a explorar el bosque? Allá les mostraré cada lugar secreto que descubrí cuando niño. El bosque, los ríos, los caminos ocultos. Escucha, papá. También nos gustaría ir hasta la ciudad. Está justo al otro lado del cerro. Podríamos ir caminando. Sí. Para visitar el museo, alguna galería de arte, subir a la nieve en elevador. Bueno, si así lo prefieren. ¡Bravo! ¡Sí! Tengo algo que hacer todavía. Confieso que mis cansados huesos no desean alejarse del fuego por ahora. Oh. Oh.
Había olvidado totalmente lo hermoso que es este lugar. Me siento como un niño otra vez. Como un niño otra vez. Pero si es mi antiguo deslizador. ¡Oh! ¡Allá voy! Es tal como lo recordaba. Mi laguna secreta. Siempre congelada. Perfecta para patinar. Como siempre. Miren, allá está papá. ¿Cómo estuvo tu paseo, papá? Excelente. ¿Por qué estará de tan mal humor? Ese restaurante de nuestra ciudad tiene un excelente servicio, sin lugar a dudas. Babar, no te decepciones porque nadie haya probado tu comida hecha en casa. Todos apreciamos tu buena intención. Además, míralo por el lado bueno, Babar. Por lo menos no incendiaste la cabaña. Llevaré a los niños a la cama. Déjame que te ayude. Oh, no, gracias. Discúlpeme. Este lugar debió haber sido muy especial para ti cuando eras niño. Es lamentable que todo cambie. Pero todo cambia en la vida, Babar. Hay cosas que no cambian. ¿Cómo? Iré a buscar leña. Oh. Hace mucho tiempo solía llegar hasta aquí. Él estaba muy seguro de que una criatura mágica vivía en medio de la soledad, del frío y de la nieve de los altos picachos. El gran mamut blanco. El niño pasaba días enteros buscándolo. Fue durante una de esas expediciones que la tormenta lo sorprendió estando solo. El niño se vio envuelto en una horrible tormenta de viento y nieve. Nadie podría sobrevivir a ella y menos encontrar el camino para regresar a casa. Una hilera de árboles lo condujo desde su cabaña hasta el árbol solitario, un lugar en la montaña siempre azotado por el viento que no permitía ni el más mínimo copo de nieve sobre la roca desnuda. Las posibilidades de encontrarlo en medio de la tormenta eran remotas. Pero fue aquí donde pude encontrarlo, sentado y sonriendo aún. Entonces él me dijo: "El gran mamut blanco me trajo hasta aquí, Cornelius". ¡Oh! Bueno, eso sucedió hace ya mucho tiempo. Ese niño es un hombre hoy. Pero aún continúa buscando al gran mamut blanco. ¿Qué fue eso? No.
Vaya, ¿ya estás levantado? El café está esperando y los emparedados en el horno. Te veo muy alegre esta mañana. Es que hoy tenemos una hermosa y estimulante mañana. Un día perfecto para ir a escalar hasta el picacho más alto. Veo que todo el mundo se ha levantado temprano. ¡Lisa! ¿Dónde están mis guantes? ¿Irán conmigo? La verdad, papá... Es que nosotros habíamos pensado salir a jugar con la nieve esta mañana. Siempre que tú lo permitas. Hijos, yo creo que el papá desea que ustedes lo acompañen. No importa, vayan y diviértanse. Yo puedo ir solo por ahora. Gracias, papá. Díganme, ¿por qué siempre me dan esta raqueta? Regresen temprano a almorzar. Vendré más tarde, Celeste. Llevo algunos alimentos. Ahí va, papá. ¿Están listos? Claro que sí. Veamos quién encuentra primero el gran mamut blanco. Vamos entonces. ¡Colmillos! ¡No estoy en forma! ¡Cornelius! ¡Ya estoy muy viejo para estos juegos en la nieve! Yo pensé que era él... ¿Quién? ¡Qué bueno que viniste conmigo! La verdad es que no tenía por qué preferir estar encerrado en esa confortable cabaña saboreando una cálida taza de té en lugar de estar dando tumbos en medio del frío aquí afuera. Si continúas moviéndote, no sentirás frío. Hazlo, como en los viejos tiempos. ¡Ay! ¡Este lugar es fantástico! ¡Miren! Ardillas grises, un cuervo azul y posiblemente una pareja de hurones dorados. ¡Cuidado abajo! ¡Yahoo! ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Hey! ¡Vean esto! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Qué divertido! Sí, muy divertido. Pero así no vamos a encontrar al mamut blanco. ¡Vamos por él! ¡Esperen! Sin duda, todo ha cambiado por aquí, mi buen Babar. No, no todo, Cornelius. En fin, es obvio que ya no estoy tan ágil como antes. Y tú tampoco conservas la imaginación que tenías cuando niño. Él anda por aquí, Cornelius. Estoy seguro. Eso pudo haber sucedido en otros tiempos, Babar, cuando creíamos en animales fantásticos que poblaban las altas y nevadas montañas. También las historias de tesoros ocultos y las grandes aventuras. Todo eso que conforma la maravilla de la niñez. Pero ahora tú sabes que esos mamuts desaparecieron hace cientos de miles de años. Yo creo que todavía existen criaturas y cosas mágicas en nuestro mundo. Cosas que no necesitan ser explicadas. Pero tú no encontrarás lo que estás buscando, Babar. Bien, hice todo lo posible. Todo indica que habrá tormenta. Volvamos mañana por el gran mamut blanco. De acuerdo. ¿Hacia dónde está la cabaña? Síganme. La veremos desde esa colina. El último en llegar tiene orejas de burro. ¡Espérenme! ¿Dónde está la cabaña? No la veo. Estamos perdidos.
perdidos. ¡Respóndeme! Regresamos muy a tiempo porque la tormenta arrecia. Pienso que recién está comenzando. ¡Cornelius, mira! ¡Son nuestras pisadas! No, son de los niños. ¡Imposible! ¡Ellos están en casa! ¡No! ¡Mira! ¡Es la raqueta de Alexander y está quebrada! ¡Por mis colmillos! ¡Las pisadas se dirigen hacia los picachos! ¡Vamos, Fabar! ¡Tenemos poco tiempo antes que las huellas se borren! ¡Sigamos, hermanos! ¡Oh! ¡Flora! ¡Alexander! ¿Creen que nos encontrarán aquí? Ojalá que pase alguien y nos vea. Tengo mucho frío. Roguemos que alguien nos encuentre. ¡Pronto! Acércate, Alexander. Así no nos enfriaremos. Desaparecieron. Ya no sabremos hacia dónde fueron. Debemos seguir buscando. Nos perderemos también. Debemos ir por una patrulla de socorro. No. ¡Babar! Iré hacia el árbol solitario. ¡Por mis colmillos! ¡No seas loco! No es momento de jugar como cuando eras niño. No puedes estar pensando que una criatura de tu imaginación va a salvar a tus hijos. ¡Tenemos que regresar a la cabaña! Cuando lleguemos con la ayuda, ya estarán congelados. ¡Por favor! Confía en mí, Cornelius. Ellos son mis hijos. Estoy seguro de que están allá. Allí deben estar. Estoy seguro que ahí los encontraré. ¡Allí están! ¡Son ellos! ¡Oh, por mis colmillos! ¡Por todos mis colmillos! ¡Oh, papá! El mamut nos salvó. El gran mamut blanco. Lo sé, hijo. Lo sé. Sopa de verduras. ¿Puedes darme otra cosa? Sí, pero solo porque no te agrada, Alexander. Esto indica que están muy bien. Babar, me gustaría decir que... No es necesario que digas nada, Cornelius. Te comprendo. Iré a buscar más leña para el fuego. Sé que estás ahí. ¿Me escuchas? ¡Oh! ¡El gran mamut blanco! ¿Están a salvo los niños? ¡Oh! ¡Bien! ¡Espera! Quiero agradecerte por ayudar a mis hijos, como lo hiciste conmigo hace muchos años. Sí, lo recuerdo.
Adiós, Babar. ¿Papá? ¿Al mamut? ¿Al gran mamut blanco? Realmente ese no es... ¿Ah? No, no lo es. Yo no vi nada. Yo les dije que no lo vería porque el mamut es mágico. Yo lo sabía. Él solo proviene del aire puro. Grande y con inmensos colmillos. ¿Cómo supo que peligrábamos? ¿Te recuerda a alguien todo eso? Sí. A un niño en esta misma cabaña hace ya muchos años. Sí, él siempre estuvo cuidándonos. Lo presentí todo el camino. Yo lo presentí antes. No, yo antes. La gente tiene razón. Todo cambia. Pero muchas cosas cambian para ser mejores.